Nosotros hacíamos un anticipo temprano de una policial, luego vamos a estar ampliando sobre el recupero de la moto de ayer. Algo anticipamos bien temprano. En la próxima entrada vamos a dar más detalles de ese tema. Ahora hablamos con Oscar Peralta, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Hubo una reunión local con el intendente para avanzar en un posible acuerdo que parece que estaría prácticamente cerrado. Lo vamos a saludar a Oscar. Hola Oscar, buen día. Hola, buen día Cristian, para vos y toda tu audiencia. Sí. Bueno, estuvieron reunidos ustedes, los dirigentes principales del sindicato, con el intendente. Sí, ya él el día viernes había ido a hablar con la gente, que lo iba a tirar una propuesta, se iba a reunir con nosotros y bueno, el día lunes tuvimos una reunión con él y lo tiró una propuesta. Que entiendo fue aceptada por ustedes. Sí, bueno, nosotros fuimos, hicimos tipo asamblea en todos los lugares de trabajo, le tiramos lo que se habló con el intendente y fue aceptada. Bien, ¿cuál es la propuesta, Oscar? Y viste que en Festran se está pidiendo el 25% a diciembre. Nosotros llegamos al 25%, tirando un 15% ahora en octubre, que es en blanco, allá a nivel provincial son suma fija, en negra sería, para no equivocarme, y el 10 en noviembre estaríamos recibiendo el 25%. Todo al básico esto. Todo al básico, exactamente, todo al básico, que lo va a representar en el aguinaldo, en hora extra, los adicionales, en todo se iría sumando y tendremos el 25% para noviembre cargado. 15 ahora y 10 el mes próximo. Exactamente. Bueno, y ustedes, y todos, ¿hay una aceptación por unanimidad de empleados municipales? ¿La mayoría, la gran mayoría ha aceptado? Sí, sí, por lo menos apenas le dijimos la propuesta, todos conformes. Por lo menos no tuvimos esa respuesta, que están todos conformes. Bueno, ¿y cómo sigue entonces la semana? Con esta propuesta del intendente aceptada por ustedes, ¿cómo sigue miércoles, jueves y viernes que estaba planteado el tema del paro? Y nosotros, Cristian, tenemos el día de mañana una movilización en Casilda, iríamos un grupo sindical, y para el día jueves, en apoyo a los otros compañeros, estaríamos de paro las 24 horas. El jueves. El jueves. Pero el viernes trabaja. Normal, normal. Estaríamos trabajando normal. Perfecto. Bueno, ¿estaría entonces el acuerdo a nivel local? Yo creería que sí, por lo menos acá en el municipio siempre hubo un diálogo. Nosotros esto, vos sabés que es a nivel provincial y nunca nos extendieron la mano de nosotros de arreglar individualmente, así localmente. Nosotros esto viene a nivel provincial y bueno, tendremos un tirón de oreja, qué sé yo. Pero la gente ya no aguantaba. Vos me decías que la gente no resiste más. Quería un arreglo ya, digamos. Quería un arreglo, todos los días me preguntaban todo. Y bueno, el intendente tiró esa propuesta y fue aceptada con la mayoría de los afiliados. Oscar, muchas gracias. No, gracias a vos, Cristian, y a toda tu audiencia. Bien, ahí estaba entonces.